El Cordicom fue creado el 25 de junio del 2013 junto con la Ley Orgánica de Comunicación y entre sus objetivos procura garantizar los derechos ciudadanos a una información y comunicación diversa, plural, incluyente y participativa. Sin embargo, estas instancias también han sido blanco de fuertes críticas respecto a su carácter sancionador y a la regulación de contenidos ahora con el actual gobierno parecería que se pretende dar una vuelta de timón al ámbito de la comunicación ampliando su conformación y restando sanciones además de varias reformas mi nombre es giovanni córdoba y hoy en son político dialogaremos sobre las reformas a la ley orgánica de comunicación bienvenidas bienvenidos se cargarán a la república de ecuador, ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. ¿Tenicador? Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría co gobernando con el Bucaramato. ¿Tenicador? Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. ¿Tenicador? Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. ¿Tenicador? sobre los significados del quehacer político. Son politicón, el animal político. Son politicón, el animal político. Son politicón. Y bueno, en una emisión más de Son politicón el día de hoy, jueves. Eh, 21 de junio pues una bienvenida a todas las personas que se están enganchando a esta señal de Flaxo Radio. Antes de iniciar pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Además pueden visitar la nueva y renovada página web. Eh, por www.flaxoradio.es para que se enteren de toda la programación y todos eh, los contenidos y bueno para esta emisión de Son Politicón me acompañan algunas personas con quienes vamos a dialogar acerca de las de las reformas que se están planteando a la, a la ley orgánica de comunicación cuáles son sus implicaciones y sobre todo también en su en un afán de un poco eh, evaluar qué se ha hecho ¿no? desde el aparecimiento de esta ley orgánica. Y bueno, para eso hemos invitado a Alexander Dávila, él es presidente de Fundación con Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Saludos, Gio. Saludos, amigos eh, que nos escuchan. Un gusto, un gusto compartir con ustedes. Eh, un gusto también poder un poquito conversar, analizar lo que está pasando en torno a la ley de comunicación. Así es, también contamos con Andrea Sánchez, ella es eh, directora ejecutiva igualmente de la Fundación Chasquecom. Bienvenido, Andrea. Muchas gracias por la invitación, Giovanni. Estamos aquí atentos y listos para hablar sobre estos temas que son realmente importantes para la comunidad, porque es en lo que nos especializamos en Com, y ya les vamos a contar un poquito más. Por supuesto, también habrá el espacio. Y también nos acompaña eh, Edison Pozo, él es licenciado en comunicación social y también eh, máster en investigación en comunicación y opinión pública por Flaxo Ecuador de la Casa. Bienvenido. Gracias por la invitación y espero abordar al debate acerca de los temas de las reformas que se quieren plantear a la ley de comunicación. Y bueno, eh, algunos eh, eh, partícipes de la vida pública del Ecuador, como eh, por ejemplo Michelena, ¿no? eh, han mencionado que estas propuestas eh, pretenden acabar con 10 años de hostigamiento y persecución. Moreno también dijo que estas propuestas reflejan el fin de la confrontación con los medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general. También para el constitucionalista estar en raza lo que generan es el desmonte de una estructura persecutoria y el fomento de la responsabilidad ulterior de cada, cada medio. Es decir, que la ley orgánica de comunicación no ha jugado un papel menor eh, durante el régimen anterior y también que a, parece que ahora, ¿no? Entonces yo quiero partir un poco primero desde la visión de los medios comunitarios y para eso invitamos a ustedes como miembros de la Fundación Chasquicón y un poco evaluar eh, cuán ha sido el impulso que se ha dado a la comunicación. Eh, popular o comunicación eh, alternativa, por así decirlo, a partir de la creación de la ley de comunicación, porque igualmente ahora se pretende un poco, eh, por así decirlo, flexibilizar para que ustedes puedan entrar también a participar un poco más en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo podemos observar aquel análisis? Chévere. Eh, bueno, a partir del de, junio de 2013, cuando se aprueba la ley de comunicación, creo que se hace un aporte importante hacia los medios de comunicación. Por primera vez se reconoce como tal. A, a los medios comunitarios, y se hablaba en ese momento de una redistribución de las frecuencias, uh -huh. que era como una parte importante y que fue un plus, digamos, para desde la parte comunitaria, donde se, se deja el 33% para los medios privados, el 33% para los medios públicos y un 34% para los medios comunitarios. Si bien es cierto, se, se le da, digamos, cierta entrega, eh, y hablemos de eso, también <laughs> claro. entre en comillas, a, a los medios comunitarios, pero también pensando en que no, no es suficiente. Si no, no fue suficiente, pues si bien marca la ley, ya te, te, hay un paso, se ha dado un paso adelante, pero no ha sido suficiente para que los medios comunitarios puedan apropiarse como tal. Porque sabemos que lo que implica tener una, un medio comunitario como tal, o sea, no es solo sentarse, tener la frecuencia y listo, porque esto es un costo económico. Claro, mucha gente piensa que... Es comunitario y pues es cualquier cosa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, implica, de todos modos, cierto, un, un, un engranaje técnico, de cierta sí, manera, supuesto. son costos, eh, el mantenimiento, el tener la transmisión. Justo hoy, no hace mucho, conversábamos con algunas personas que, que ganaron incluso una frecuencia eh, para medios comunitarios en, en algunas localidades de Tunguragua. Sí, ganaron la frecuencia, pero ¿y cómo montamos el tema? El presupuesto no es tampoco mil dólares. Hablamos incluso de más de cincuenta mil dólares para montar sí. una... En un equipo básico de, de, una radio. Aparte, todo el proceso que se tiene que hacer con la comunidad, porque tampoco es como, ya abrí la frecuencia, tengo, digamos que ya tengo la plata. Y, están posicionados. Como exacto. Medio... Entonces, eh, también es cómo nos, cómo nos adentramos a la comunidad. Entonces, eh, los, los esfuerzos y los ejercicios que se han ido haciendo alrededor de esto, pues en realidad. Es un poco apoyar, y, y en base a eso también hay los medios comunitarios se han reunido también para hacer propuestas. Y obviamente, eso también es un poco que ver si es que se puede desde el Estado eh, gestionar algunos fondos, a lo mejor concursables, para que puedan apoyar a los medios comunitarios, porque no es que tienes un presupuesto tampoco fijo. Entonces, eh, hay cosas, como digo, se han ido, ha habido una apertura en realidad a raíz, de la, a raíz de la ley de comunicación, pero creo que se debe hacer todavía un poco más de cosas. En el tema sancionador, incluso eh, parece que eh, sí. Ha habido, ha habido bastante que se ha visto en realidad o se ha percibido como tal la ley de comunicación como un tema bastante sancionador eh, a raíz de, de algunas experiencias, incluso sobre todo los medios privados. Hay cosas que... Eh, pero tampoco pensamos que todo se deba hacer a y a eliminar. Si no hay cosas que sí hay que mejorarlas, hay cosas que irlas puliendo, a lo mejor hay cosas que uh -huh. normarlas, a lo mejor hay cosas que ver quién tiene que hacerlas mejor, a lo mejor Cordicom, Supercom, no sé si es que es la, la, si es que es bueno eliminar en realidad la Supercom, supercom. que podríamos uh -huh. analizarlo también. Uh -huh. eh, habría que ver, pero que obviamente que la idea siempre será que se garantice los derechos de las personas a la libertad de expresión. Por eso pues ya es, esa línea creo que apuntamos todos. Edison, eh, ¿cómo tú eh, observas el tema de la propuesta de la eliminación de la Supercom? Eh, como un uh, autorregulador de medios públicos y privados, ¿no? Porque ese es la, la, el enfoque que se está dando, ¿no? Eliminar la Supercom. ¿Realmente es como lo planteé yo al inicio del programa? ¿Fue un instrumento para limitar tal vez o para eh, sancionar fuertemente a los medios eh, privados? Bueno, primero partiré por la premisa de que todos los países deberían de tener unas políticas nacionales de comunicación. Estos esfuerzos se han venido dando desde los años 70. De hecho, la UNESCO hizo varias convenciones y varias reuniones al respecto para hacer unas políticas nacionales de comunicación que se aplique al derecho de los ciudadanos a ejercer la libertad de expresión y a democratizar el espacio de los medios de comunicación, porque este no había sido democratizado. Y bueno, hasta, hasta el momento todavía no se ha logrado democratizar por completo en nuestro país, pese a que tenemos una ley que ampara, como bien lo dijo, 30, 33% para los públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Dicho esto, eh, Luis Ramiro Beltrán nos menciona que el Estado cumple los papeles de estimulador, inhibidor, articulador y árbitro. Tiene el derecho y debe hacerlo en todos los ámbitos, tanto que tiene que hacer eh, leyes que... Regulen todos los poderes, de lo contrario serían poderes fácticos. Los medios de comunicación tienen que tener una regulación, porque si se autorregulan solo es como el libre mercado. Tú le dejas al libre mercado que haga lo que sea y tenemos la crisis del 2008, del, del 2008 en Europa. Le, tenemos la crisis inmobiliaria. Tiene que haber un Estado que plantee las normativas. Pero mira, sin embargo, se, se apela ¿no? a decir que. Los ciudadanos cuando se sentían afectados eh, tenían que presentar sus quejas a un proceso administrativo como tal, es decir, en la Supercom. Y esto lo ponía en un tema de juez y parte, ¿no? Y ahora con la reforma se pretende que estas, eh, estos llamados de atención, pasen a, un, a una autoridad judicial, es decir, sacando del espectro de comunicación. ¿Está bien planteado así de esta manera o debemos quedarnos en la, en la posición de re, eh, rendirle cuentas a una autoridad administrativa como la Supercom? Para responder de aquello deberíamos recordar lo que dijo la UNESCO en el 2011, dos años antes de que se apruebe la ley orgánica de comunicación en el Ecuador. ¿Qué es lo que dijo? Hay que crear un órgano regulador independiente. En este caso se podría traspolar a la Supercom. Claro que no. Si nosotros vemos a las cinco personas que están elegidas para representar a la Supercom, vemos que tenemos al un representante del Consejo de Participación Ciudadana, uno del Consejo de uno de los eh, gobiernos autónomos descentralizados, uno de presidencia e, y, o, y los otros dos que no lo recuerdo por el momento, pero sería la cordicón, es, la cordicón, es la cordicón, perdón a la cordicón, a la que quieren traspasar claro, algunas dependencias, me van a pasar todas las facultades a la cordicón. Ya. En este sentido, lo que se debería hacer es que la academia también entre a ser parte dentro de este organismo. El problema es que no se le ha dado el espacio suficiente y bueno ahora se lo quiere dar en la Cordicón con un representante de la Academia y tocaría ver cómo se va a dar eso. Por supuesto. A Pau y Castro, miembro de Comunitarios para las Reformas y vocero de delegados de la CONAIE, eh, de esta organización. Eh, plantea que dentro de los representantes para el pleno de la Cordicom, eh, Cordicom falta la representación de los pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales, mujeres y jóvenes, y por supuesto, como lo plantea bien eh, Edison, de la academia también, por supuesto, para que eh, se complete este, este, este organismo. ¿no? Entonces, Andrea, yo te quiero eh, consultar. Eh, Está bien planteado eh, el tema de que también se incluya la representación de los pueblos, nacionalidades, que es algo por supuesto que es sumamente benéfico, porque eso ello también apunta a que participen y puedan regular los contenidos que se van a emitir en los medios de comunicación. Pero ¿es suficiente solo darles de ellos un puesto en este órgano? O sea, darles solo un puesto es importante, pero sentir su voz es mucho más importante. Si mientras más gente de la comunidad se vincule, obviamente, en un medio comunitario, hacemos algo que tenga valor, hacemos que la comunicación tenga valor. Si trabajamos en un medio de comunicación donde no vinculamos a la sociedad en sí y solo trabajamos para, no sé, para enriquecer el lucro, digamos, no estamos haciendo comunicación. Por eso te cuento que desde Chasky nosotros trabajamos con la comunidad. Entonces tratamos que esto de los medios comunitarios se dé a conocer. Trabajamos como que. ¿Cómo te explico? Para que una ley de comunicación sea realmente veraz. <laughs> o sea, que no sea solo eh, algo que. silenciado. Letra muerta. Letra, muerta. Letra muerta. Claro, solo jurídico puesto Exacto. en el es texto. pero nada que más, se ¿no? tenga la ciudadanía también dentro de este claro. consejo. O sea, está bien que esté la academia, está bien que esté la ciudadanía, está sí, que estén pues, los, los poderes. Está bien que tengan todas las, las representatividades. Pero sí creemos que debe estar eh, buena parte también de la ciudadanía, la gente que hace medios de comunicación comunitarios como tal, para que no, también sí, se pueda. Se pueda normal, de cierta manera para todos, ¿no? O sea y que se pueda, pueda hacer efectiva y como se puede tal en la efectivo. práctica, no que no solo quede Total. en lo jurídico. Y, y también ahora... es importante señalar que este organismo necesariamente tiene que tener un carácter de penalización de la difamación y el desacato del derecho a la rectificación y a la responsabilidad ulterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hoy salgo en un medio de comunicación y hablo de Gio y digo eres una X persona. <laughs> Y luego tú tienes el derecho al buen nombre, de hecho el artículo 66 numeral 18 de la Constitución nos ampara, se reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre, se protegerá la imagen y la voz de la persona. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si bien es cierto, tenemos una libertad de expresión en los medios de comunicación, esto no significa que se puedan vulnerar los derechos de las personas, la imagen y el buen nombre de las personas. Por ese lado, me parece que es importante también señalar que la Supercom en este sentido, si bien es cierto, se lo se la ha linchado mediáticamente diciendo que no ha servido para nada, también se tiene que da, tomar en cuenta que han sido varios ciudadanos que se han acogido a este derecho, que inclusive la UNESCO es quien lo recomienda, la penalización de la difamación y desacato, derecho a la rectificación y responsabilidad ulterior, o sea, como periodistas, como comunicadores sociales o incluso como responsables de algún programa de opinión tienen que tener la responsabilidad acerca de lo que se dice igual a los ciudadanos que participan en ella no se puede llegar y decir tú cosa, X man? persona robaste si es que no tienes las pruebas suficientes están atentando contra un derecho fundamental como es como lo es el buen nombre el así institucionalista eh, Stalin Raza, ¿no? que ya lo mencionamos al principio, hablando precisamente de ese tema del hinchamiento mediático, indicó que eh, desaparecer el concepto del hinch el hinchamiento mediático es claro que ha habido un abuso en la última década para utilizar a las personas. Es correcto que se haya eliminado, afirma él, y sugiere que en el futuro se podría revisar eh, el cambio de una estructura de acoso mediático desde otras características. Planteado así, ¿está bien el, la eliminación del hinchamiento mediático como tal de la reforma? Bueno, ahí yo pensaría más bien que es, eh, no importa el nombre, como lo de eso, o sea, el tema es que sí se debe reconocer como tal, o sea, a veces, eh, ¿qué pasaba? Eh, escuchamos el un momento cuando tú haces, eh, ya en el campo más periodístico, el seguimiento de una noticia y estás tras, tras el seguimiento, usualmente eh, muchos lo llaman eso linchamiento mediático. Pero es lamentable, estás haciendo un seguimiento a la información, es un seguimiento a la noticia. Pero le estás dando la vuelta y estás... Dando, pero tienes que hacer seguimiento como tal. Parte del periodismo es eso, ¿no es cierto? Estar en el seguimiento a la noticia. Entonces yo no sé si es que el nombre o cambiar el nombre a lo mejor porque también a lo mejor se, se ha malversado el término a lo mejor o bien. se utilizó mucho. Entonces, claro, dices, es el linchamiento mediático y todo el mundo sabe o porque los, todos los medios juntos hablaron mal de mí, me están linchando mediáticamente. Pero loco, si es que algo pasó y te están hablando, entonces hay que hacerlo. Entonces, eh, no sé, ahí creo que más es un tema de términos, de revisar el término más que, que la figura como tal, porque indistintamente siempre va a haber, siempre va a haber medios o, o, dependiendo de la noticia, siempre va a haber medios hablando sobre tal persona o determinada situación en específico. Por supuesto. Pero yo recordaba, por ejemplo, en este caso de Karina del Pozo, cuando hubo bastante linchamiento mediático en la sociedad pedía culpables, entonces eh, encerraron a, a tres, tres hombres, no, no recuerdo si son tres o cuatro, pero el hecho es que uno de ellos dice ser inocente, entonces hacen un reportaje y dicen que gracias al linchamiento mediático buscaron un culpable y por esa razón está ahí. Y ahí viene lo que, lo que decía Edison, que no podemos juzgar, ¿no? No podemos, tenemos que regular, tenemos que tener normas ¿no? como comunicadores, es netamente importante, considero. Eh, Edison, tu punto de vista acerca del linchamiento mediático Ya, el linchamiento mediático Me vuelvo al artículo 66, numeral 18 de la Constitución del Ecuador ¿Qué es lo que dice? Se reconoce y garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre Se protegerá la imagen y la voz de las personas ¿Qué es lo que nos dice el Código Europeo? Aprobado en Estrasburgo en 1993 Se rectificará por los medios de comunicación Las informaciones y opiniones que sean falsas o erróneas la legislación preverá sanciones y si es necesario indemnizaciones la ley las leyes a nivel mundial son un poco claras en este, son muy claras perdón en este sentido. El linchamiento mediático me parece que debe estar como una figura. ¿Por qué? Porque si a una persona se le hostiga, se le acosa constantemente, diariamente, en los titulares de la mañana, en los titulares de la tarde, de la noche, y no se tiene una prueba contundente al respecto, como el caso de Karina del Pozo, o varios casos que han sido denunciados en la Supercom y que han sido rectificados muy bien por la Supercom, puede, puede ser que estemos a favor o en contra de algunas otras decisiones, pero en los derechos de los ciudadanos en algunos casos ha sido fundamental en este caso. No se podría eliminarlo así como sí. Si, hace lo, si él, se lo quiere plantear, bueno, pues mañana vamos a sacar una noticia de, 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 de X productor, de X persona, y vamos a, a hostigarle constantemente. ¿Por qué? Porque no está amparado dentro de, de la ley. Pese a que el COIP también garantiza los derechos de las personas, pero ¿a qué instancias se va a poder acudir? ¿A la Defensoría del Pueblo si la Defensoría del Pueblo no tiene un carácter en ese sentido? Cómo se le traspasa a, a la defensoría del pueblo los derechos de los ciudadanos en este caso específico cuando se vulnere el buen nombre de las personas. Desde mi punto de vista, me parece que está mal, está siendo mal eliminado la figura del linchamiento mediático. Y por cierto, ¿qué es lo que dice en, en, en la ley de comunicación, el artículo 26? Queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica su credibilidad pública. No creo que sea algo que en lo que podamos estar en desacuerdo. Imagínense que estuviéramos en ese caso pues, bueno, otro tema también importante es sobre la profesionalización de comunicadores eh, respecto a los medios comunitarios. Se está planteando que eh, no sea exigencia para participar en los medios comunitarios el título de tercer nivel. ¿Está bien planteado de esta manera? ¿Qué opinas tú, Andrea? O sea, yo creo que hay diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, si es que creamos un medio comunitario, no sé, en alguna parrio, parroquia rural donde bueno. hay gente que quiere trabajar, que, que tal vez necesita ese ingreso, y más que el ingreso, que sabe cómo hacerlo y que no hay otra figura que pueda hacerlo puede hacerse pero sin embargo hay comunicadores que se especializan que tienen el título que saben cómo hacerlo entonces es una hay dos dos puntos no dos puntos de vista sobre cómo pero actuar sí que esto fortalece a los medios comunitarios no claro siempre siempre te digo nosotros como trabajamos con medios comunitarios uh -huh. hay gente que sabe hacerlo no tiene el título pero sabe hacerlo y sabe hacerlo muy bien en ese punto, el punto 10 de las, de las reformas que se. desde los medios comunitarios que se ha enviado a la Asamblea, dice sobre el libre ejercicio a la de la comunicación, proponemos que las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas y medios de comunicación comunitarios no tengan obligación de tener un título profesional en comunicación. Que es de, no, justo lo que decía Andrea. Entonces, hay personas de realidad que lo saben y que, que han crecido con esto en los medios comunitarios. Lamentablemente, por las condiciones propias de su entorno, no han podido acceder a lo mejor a. A, a la capacitación a la educación formal pero obviamente hay, hay organizaciones o también desde desde, las pro, desde los propios medios comunitarios también obviamente se incentiva la formación ¿no? entonces pero creo que no debería ser un limitante por supuesto. Sí. edison en este punto por ejemplo se podría cual, cualquiera podría acusar a un comunicador eh, sin título eh, de ejercer mal el tema de comunicación en los medios privados en los medios públicos está bien el tema de ampliar esto y decir que no es neces necesario el título de nivel? qué opinas tú bueno, más allá de, de un título que se pueda estar o no de acuerdo en la figura, se debería de tener una, real, una, una capacitación y una vinculación con la academia. Por ejemplo, es verdad que varias radios comunitarias tienen la experticia, de hecho yo he trabajado en algunas de ellas, y ellos tienen muy claro el ámbito técnico y todo cómo se desarrolla una radio. Pero, por ejemplo, en, el, en temas delicados como temas políticos, temas legales, o, o cuestiones por el estilo, deberían de tener una vinculación con la academia. Ahí yo sí le llamo a la academia, a, los, a las universidades públicas, que hagan un acompañamiento a esto. Pues. Los estudiantes hacen pasantías, capacitaciones, ¿no? hacer unas capacitaciones, unos talleres vinculantes con las personas, y decir, sí, hay un certificado de la universidad, X, que nos avala que nosotros hemos tenido este taller, hemos, hemos sabido cómo tratar temas legales, temas de coyuntura nacional, inclusive para no caer en estas cuestiones que son de ámbito deontológico, como el de, linchamiento el mediático, o ten, también saber que uno, por estar en un micrófono, también tiene una responsabilidad con el oyente. Me parece que eso sería lo más acertado hacer una vinculación. La academia está para eso. Hay las herramientas, hay las universidades públicas, hay inclusive las universidades privadas que también podrían hacer ese carácter vinculante con las radios comunitarias. Parece que se está dando un paso en esto, eh, yo vi recién algunas publicaciones, eh, la FAXO, la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, eh, graduó algunos, eh, hizo algunos talleres parece, y recién hizo la graduación, como tal, la gente es que estaban en, en medios de comunicación comunitaria, entonces, ahí se está dando, y obviamente también desde las organizaciones que hacemos comunicación, venimos capacitando a gente en los barrios, a gente en las comunidades, obviamente a veces es... Es también esto es por por amor a, a lo que sí, se hace porque no no es que sí. tienes tampoco presupuestos definidos pero lo haces capacitando a la gente para que pueda apropiarse el medio para que sepa cómo hacerlo incluso apropiarse de la ley de comunicación pues si bien tenemos una ley mucha gente igual lo sigue desconociendo el tema de la ley de comunicación eh, si bien pues, si vienen las reformas obviamente la gente tendrá que igual apropiarse de, de las reformas y cómo ha quedado constituida la ley Socializar. para que digas que también al menos qué es lo que te dice qué es lo que qué es lo que te garantiza y qué es lo que lo que debes cumplir en base a la ley entonces eso creo que es lo importante también como, como organizaciones en nuestro caso no y no solo la ley los códigos deontológicos podemos hablar también de los duda. códigos deontológicos sí, europeos los de latinoamérica qué es lo que se hicieron en las convenciones nacionales acerca de políticas nacionales de comunicación uno cuando analiza eso cuando revisa y tiene una memoria histórica como comunicador o como responsable de algún programa dice ah bueno sí estas políticas no se plantearon por porque sino más estuvieron expertos de toda la región de hicieron inclusive convenciones a nivel mundial en, en otras partes de los continentes. Entonces, podemos decir, ah, ahí cuando uno ya se empodera de ese conocimiento de la memoria histórica de los comunicadores, de las políticas nacionales de comunicación, uno ya tiene un, una herramienta para decir, ah, bueno, entonces podemos hacer algo diferente. Y no simplemente adecuarnos a lo que nos dice, por ejemplo, la CIP o la IR, que ellos defienden unos intereses privados, lo cual está legítimamente en su derecho, ¿no? Pero nosotros como comunicadores tenemos que apropiarnos también y, re, y, y defender nuestro, los derechos de los ciudadanos a recibir una información de calidad veraz y objetiva y tratar de ser lo más imparciales posible. Otro tema importante también en este tema de las eh, reformas es sobre los requisitos para concursos públicos de frecuencias para medios comunitarios eh, y privados. Que se esté exigiendo que sean diferenciados por las condiciones de cada uno. ¿no? Eh, esto daría chance también a que se pueda eh, fomentar el tema de la comunicación comunitaria. O igualmente sería algo legal y, pues, igual van a seguir concentrados los medios en otro espectro, ¿no? Justo casi lo que conversamos al inicio, ¿no? Eh, veía aquí, justo en la parte, del arti el, el inciso 6 que, que se hace de las reformas, que se pide, dice que en los concursos públicos de frecuencias para medios comunitarios y privados, los requisitos de medios comunitarios serán diferenciados uh -huh. y se garantiza que no exista discriminación por solicitar eh, por cobertura o ubicación. Sí, obviamente, no, se, no corres las mismas condiciones. Obviamente. O sea, un medio no comunitario, de como decíamos. Las condiciones de un medio privado a un medio comunitario son totalmente distintas. O sea, el medio comunitario incluso a veces lo hace por amor al arte, por, porque hay que apropiarle a la comunidad como tal, porque se necesita democratizar la palabra, pues si bien todos conocemos el tema de los medios privados, ¿dónde se enfoca la información? ¿Dónde está? No está metida en la comunidad, no está metida en los barrios como tal y con lo que se necesita saber desde los barrios y desde las comunidades. Entonces creo que es importante que que se que se diferencie como tal, o sea, que se diferencie, no debe ser porque incluso recién en el concurso anterior había que hacer un montón de cosas para hasta estudios técnicos de factibilidad, de cosas que si bien es cierto, pero y que los medios privados a lo mejor tienen el dinero para gastarse en el en el ingeniero, en el en la persona en el, el que se, el que hace el estudio, pero el medio comunitario no tiene. O sea, haces desde tu realidad, haces desde, desde tus desde, con, con, con las personas que te apoyan con personas de buena voluntad, porque estas cosas sacan con personas de buena voluntad. Entonces, creo que hay que diferenciar, sí hay que poner unas cosas que sean claras, obviamente, para que la gente concurra, porque si no, todo el mundo va a querer tener frecuencias. Pero que sean realizables también. Exacto, que sean realizables, pero que sí debe ser diferenciada. Entonces, e incluso, eh, y se proponía en algún momento también que eh, el Estado pueda apoyar de alguna manera a los medios comunitarios, porque si bien es cierto, eh, bueno, ahora los medios comunitarios incluso pueden ten tener acceso a la... A, a la parte comercial, digamos, sí, que incluso el Estado podría pautar o se pide que, que cierto porcentaje de la pauta vaya a los medios comunitarios, eh, pero también que, que se apoye eh, de alguna manera, algún concurso, algún fondo de fomento para las radios comunitarias o medios comunitarios como tal para que puedan tener ese beneficio. Porque es difícil. O sea, solo montar los equipos, justo conversamos con Javi, buen amigo de acá de la, de la radio, no menos de ochenta mil dólares oh. para montar los equipos de transmisión. Montón de Aparte de estos aparatitos, digamos, de cabina, que digamos son los, los esenciales. Los equipos de transmisión son otras cosas. ¿eh? Entonces, es plata. Plata que no tienen las comunidades. Andrea, eh, en este sentido, eh, ¿crees que de aquí en un en poco en, a futuro, el, con, esta nueva, con esta nueva reforma de la ley de comunicación... La comunicación comunitaria va a tener más vigencia, va a tener un gran impulso. Un poco es la, la, la pregunta repetitiva que ya dije al principio, pero en torno a esto de, de los espacios, ¿no? Vale la pena soñar. ¿no? Desde Chasqui siempre estamos pensando en que la comunidad sea la que tenga la voz. Entonces nosotros esperamos que sí, que sí, en realidad que toda la comunidad que necesite tener una radio, que necesite ser escuchada, que se gane su espacio. Veamos si es que se logra a partir de estas leyes, de estas normas, se logra que que encuentren lugar en, en donde sea que, que se encuentren, ¿no? Y que sigan también capacitándose, que sigan teniendo los procesos que, que se requieren para, para montar esto, que es bonito, ¿no? Que es un trabajo lindo para la comunidad. Edison, respecto a esto de la concentración eh, de medios, eh, con el planteo de la ley orgánica de comunicación, ¿se logró descon desconcentrar los medios y cómo ves tú un poco el derrotero en torno a esta reforma, respecto a esto? Bueno, analizando la ley de comunicación y lo que ha pasado es que sí, se crearon algunos medios públicos y sí, también se dio el carácter a medios comunitarios que inclusive antes ya existían que los medios públicos. Me parece que la ley ya como tal se la, se la ha aplicado lastimosamente no como se, se gustaría que mejor sería hoy tener un 33% privados, 33% públicos y 34% comunitarios. Pero eso también hay que tomar en cuenta que no se lo consigue en 3, 4, 5 años. De no hecho, una comunidad hasta que se plantee tener una, un medio comunitario tiene que hacer una planificación y como bien lo señalaron acá los compañeros, eso es muy costoso. Entonces, la valoración, que señor yo, te la podría dar en unos 10 años más, tal vez, porque eso lleva un proceso muy largo. Pero ya se tiene medios públicos, ya se tiene medios comunitarios y en este sentido me parece que el Estado también debería de aportar en su creación y para que se desarrollen de una manera vinculante con cada comunidad, con cada espacio donde se quiera transmitir los espacios radiales, televisivos o los que se puedan plantear ahí y bueno ya un poco para ir finalizando esta corta entrevista eh, yo quisiera plantearle a cada uno de los presentes una pregunta y pues también pueden, pueden responder la pregunta y también un poco la, la despedido conclusión que, que podrían dar eh, la comunicación un servicio público o un derecho sin duda es un derecho o sea esto alguna persona decía no es no es agua potable <laughs> o sea no puedes esto es un derecho o sea yo creo que eso sí es importante recalcarlo, creo que la comunicación como tal es un derecho. Todos tenemos, tenemos, hay que democratizar la palabra, tenemos acceso a, eh, tenemos como derecho, como tal, incluso tenemos la libertad de, de expresarnos. Y obviamente en nuestro caso, en el sentido de, las, de los medios comunitarios, sí queremos que la gente igual eh, se apropie de esto. O sea, que esto sabemos que la, la comunicación es un tema para el desarrollo, que se puede hacer desarrollo desde, desde los espacios comunitarios. Entonces sí creo que esto debemos sin duda manejarlo como un derecho. Andrea derecho como dice alex y ahora nosotros como derecho también invitamos a que la, los barrios no se queden estancados porque no hay equipos o porque no, o porque no hay esa eh, desperdicio del estado para, para hacer algo por su radio comunitaria por ejemplo nosotros trabajamos con la radio del barrio pambachupa con la radio del, del barrio del comité del pueblo donde hacemos su proceso a través de una radio online bueno, no online, sino más bien en vivo, ve, ve, eh, vía no Facebook divulgante. Live. Ah, ya. Exactamente. Entonces, invitar a que los barrios no se queden, que si tienen esta oportunidad, tienen gente, quieren hacer algo, pues háganlo y, y veamos cómo va el proceso, a ver si es que en un futuro se logra. Edison, servicio público o un derecho? Es un derecho y un servicio público. ¿Un derecho por qué? Porque todos los ciudadanos tienen el derecho a la libertad de expresión. ¿Un servicio público por qué? Porque uno tiene que tener la responsabilidad de lo que dice. Todos los poderes tienen entes que los regulan. Si es que este poder, no sé, como menciona Montesquieu, que es el cuarto poder del Estado, y como menciona uno de los reconocidos periodistas españoles como Ignacio Ramonet, que es, ya se ha convertido a los medios de comunicación inclusive en el segundo poder después del poder económico, en un Estado, entonces debe ser regulado, debe ser controlado. Pero eso no significa que se limite la libertad de expresión una cosa hay que diferenciar entre libertad de expresión y le libertinaje de expresión cuando nosotros logremos comprender totalmente qué significa la una de las dos habremos comprendido por qué es un servicio público okay. esto ha sido el análisis de las reformas a la ley orgánica de comunicación gracias Alex por tu participación igualmente Andrea y Edison sin duda han surgido temas interesantes esperemos eh, poder hacer una segunda un segundo encuentro para analizar cómo va marchando este tema bueno, antes de marcharnos, eh, recordar a la gente que nos puede eh, seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Además pueden ver todos nuestros contenidos a través de www.flaxoradio.es. Un agradecimiento a compañero Javier Macas en Controles con, con un PC renovado. Y bueno, estaremos ahí marchando. Chao, chao. Mi nombre es Giovanni Córdoba. Hasta una próxima edición.